decíamos en un comienzo, un importante siniestro vial se registró esta mañana en la Ruta 9. Y los protagonistas fueron dos camiones. Fue en la Ruta Nacional 9, en el kilómetro 1571, donde se registró este importante siniestro entre dos camiones de gran porte provenientes de Buenos Aires. Uno se incrustó en la parte posterior del otro. Aparentemente, el conductor del vehículo se habría dormido y para eso impactó de lleno en el camión que transportaba papas. Ambos conductores están fuera de peligro. A las 6:30 de la mañana aproximadamente se registró un accidente en la Ruta Nacional número 9, kilómetro 1571. Los protagonistas, dos camiones que provenían desde Buenos Aires y se dirigían a la ciudad de Salta. Uno transportaba bolsas de papa mientras que el otro venía vacío. Uno de los camiones impactó fuertemente en la parte de atrás del otro y se salvó milagrosamente su conductor. Con lesiones leves fue trasladado al Hospital Joaquín Castellano de General Güemes. Las causas se van a tratar de establecer si fueron fallas mecánicas, fallas humanas, si el conductor se durmió o el estado del pavimento. Y ahora cambiamos.